estem en Espinar. En Espinar del Port Vell, allà on ja fa un bon grapat d'anys, se fa aquest trampó. El club de la tercera edat fa aquest trampó tan bo en el mes de juliol, dins aquest estiu. Avui, un dia diví, estem amb el president i em xerrarà un poc i m'ho explicarà. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito, a ver, lo del trampó. Bueno, lo conocéis vosotros mejor que yo, ¿vale? Por los años que llevo aquí. Pero bueno, ya llevamos unos cuantos años y esto es repetido. Es todos los años lo mismo. El trampó, intentar hacerlo lo mejor posible, colaborar. Que hoy estoy quitando a gente porque todos quieren colaborar, pero no puede ser. Y bueno, nada, el trampó riquísimo, que van a empezar ya. Bueno, ya lo están sirviendo. Después, como siempre, la sobrasada muy rica, una rodajita de queso. Y luego tenemos sandía y unos palos, creo, unos palitos de dulce. Para acabar, así es, dulce. Para acabar con dulce. Y luego, bueno, pues echaremos un ratito con música también, unas partiditas de carta o bingo, no sé lo que harán, lo tienen sorpresa. Y por lo demás, pues un año más y ya está. Y si me permitís, sí que quiero recordarle a todos los que están aquí que tenemos varias cosas, actividades y que ya deben de empezar a apuntarse. Tenemos un viaje precioso para el Valle de Arán en octubre. Y un crucero también por el Mediterráneo Occidental, ¿vale? A partir de ya, de mañana mismo, ya cuando quieran, tienen que pasar a empezarse porque hay que ir acortando la fecha. Luego también tenemos otra excursión prevista y bueno, y no paramos, así que un año más. No hay que parar. A ver, ¿nos puedes explicar un poco cuánto trampo habéis preparado? Bueno, si quiere que os diga la cantidad aproximadamente son 40 kilos de tomate, me parece que son 20 de pimiento y 20 de cebolla. Y bueno, el resto ya sabéis, pues buen aceite de oliva, por supuesto. Y para más o menos el tope creo que eran unos 140 personas. Luego no sé si habrá fallado o se añadiría alguien más. Pero sobre 140, 150 hemos preparado. En dos horitas hoy, ¿eh?